Bueno, yo la verdad me siento muy alegre, muy contenta, ¿no?, de haber ganado esta distinción, este premio que presenta L'Oréal, UNESCO y Concitec. Sobre todo por lo que dices, ¿no? Lo que es la primera arqueóloga que gana este premio. Lo que he visto, sí, con agrado, de las 30 postulantes este año, dos hemos sido arqueólogas. Y bueno, qué alegría que una de nosotras haya podido, pues, llegar a esta distinción tan importante para una mujer en la ciencia, ¿no? Desde chiquita siempre me interesó la investigación, siempre me gustó ver más allá de lo que los ojos me daban. Siempre me llevó esto, siempre me llevó el tema por las ciencias. La arqueología en realidad es una ciencia, pero es una ciencia igual que todas, que te va hacia la investigación. Entonces, eso es, yo creo que lo que no es tanto la arqueología en sí, sino el hecho de investigar. En el Perú es poco todavía el apoyo que se da a la ciencia. Concitec está haciendo un gran esfuerzo, con el Estado peruano, obviamente, pero las ciencias sociales todavía está un poquito alejada de eso, y yo creo que se puede ver justamente en esto. La primera arqueóloga que gana este premio, son 8 años que se presenta este premio, y te dice mucho del apoyo que se da en arqueología en el Perú, es muy poco. Y yo creo que esto te abre camino hacia mayores oportunidades. Yo espero que no solo el Estado peruano, no solo empresas privadas, ¿no?, como L'Oréal, UNESCO, por supuesto, se animen a continuar con este incentivo, sino otras empresas peruanas, privadas, que reconozcan la ciencia, que reconozcan que es fundamental la investigación, y claro, ¿por qué no reconozcan a la mujer científica en este caso, ¿no?